Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en WoW Cataclysm, en Ultum y con Andrion. A ver, estoy grabando este sí inmediatamente después del anterior y joder, pedazo de batalla. Hoy lo dejaré a 75 o 80 o por ahí. Lance Occidental, sí, sí. Esto será una quest guay también. Asesina al señor corrupción de no sé qué y... Haz sangrar al enemigo, consigue 10 insignias de no sé cuántos. Y eso se hace lejos, muy lejos. Pero bueno, a ver si es divertido al menos. Nos quedan apenas... ¿cuántas? A ver... 38 quests. 38 quests en la zona. Con estas dos, 36. ¡Sé contar! ¡Sé! Y me quedan solo 40% para subir de nivel. No sé si... hombre, sí que sé que me dará tiempo. Lo que no sé si subiré en esta serie o subiré cuando ya acabe la serie. Pero bueno, voy a acelerar esto. Así no os aburrís viéndolo. Por cierto, aprovecho para mencionar una cosa. Acordaos de esto que veo aquí abajo, este bosque de palmeras tan seco y muerto. Hasta sale en el mapa tan seco y muerto. Ya veréis por qué, pero acordaros de ese sitio. Tigres, no quiero matar tigres. Son criaturas inocentes. Aunque tampoco entiendo muy bien por qué tengo que matar a estos tíos. Tampoco me parecen muy malos, son como gatos. Como gatos, pero otros. Aunque bueno, guerras humanas, de humanos contra humanos. Está demasiado lejos. Necesito acercarme. Y bueno, dos quests más para la saca, como se suele decir. A ver qué me dice el estratega famoso este. Escorta al capitán Forrester Ramcage en el territorio superior. Oh, me acuerdo de esta quest. Joder, me acuerdo de esta quest como si fuera ayer cuando la completé. Impresionante, la verdad. Joder, hasta da miedo, joder, en serio. La completé hará más de 2 años.
Posición asegurada. O algo así. Hay enemigos a 2 metros de nosotros, pero si ellos dicen que está asegurada, no voy a discutir. Coloso inmortal. Vamos a comprobarlo. No. ¿Por qué lucharán estos colosos de parte de los Nethersaid? ¿Qué tendrán estos tipos? Seguro que tienen galletas. Sí, tiene que ser eso. Asesina al faraón oscuro Tekar en la ciudad de Nefreset en Ultum. Oh, esto da otro azul. Es una quest épica. Pero creo recordar que es una quest muy difícil. No sé si lo lograré. A ver, había una zona muy rara donde hay que matar a este tipo, creo. Oh, no, espera, no es esta quest, es otra. Pero esta seguro que también es bastante difícil. Sí, es una élite bastante... Hostias, estos colosos están vivos, no me jodas. A ver cómo me lo cargo. Lo intentaré desde el bujo, pero... lo veo difícil. Reflejo exacto. Encima le van a ayudar los colosos, ¿no? Ah, vale, pero a mí me ayudan los tipiejos estos. Vale, vale, vale. Menos mal. Mis buenas rachas ahí. In the face. Cae fuego del cielo, porque sí. Este tío va a morir. Ya está atacando el propio rey. ¡Qué honor! Ir por la mano de un rey. Si algún día muero, que dudo que pase, quiero morir así. A ver qué pasa. Muy bien. Hemos conquistado la ciudad. Bueno, he conquistado. Vosotros no habéis hecho una puta mierda, cabrones. Tengo que volver al rey este. Pues... cámara acelera. Cámara acelera. Muy acelera. 500% o 400. Venga, dame mucha pasta. Voy a coger esto porque se vende por mucho. Y una quest que me da. Habla con el capitán Adam dentro de la ciudad perdida de Tolvir. Y bueno, quedan 34 si no me equivoco. Un enano cazador. Enanos. Me gustaría reparar mis objetos. Tú no reparas, ¿verdad? No. Tú no tienes reparos. A ver cuánto conseguiré vendiendo toda esta mierda. He conseguido 300 oros esta sesión, no está mal, para ser un nivel tan bajo. A ver, lo que me interesa ahora mucho es un reparador. Ciudadanos... reparación. Ahí hay uno. Sabía que por esta zona había uno. Y es el intendente, además. A ver qué cosas nos da. Voz de los muertos, una mierda. Nah. Las riendas del camello, no sé qué. Pero yo me piro. Me piro a la ciudad perdida, aparentemente. Ya decía yo, es que antes quería comentar que me quedan 34 quests para completar la 105. Y esta zona de questeo tendrá como 10, 15 como mucho, ¿no? Pero no va a llegar a 34. Y no me acordaba dónde hacer las demás. Aparentemente aquí también habrá un poco. No sé, voy a hablar con el tío ese. ¿Tengo que hablar con él dentro de la mazmorra o qué? A ver... sí, tengo que hablar dentro.
No, pero eso no lo voy a completar ahora. Así que dame la pasta. Yo me voy. Ni siquiera me ha contado esa. Hijos de puta. Vale, pues sigo sin tener idea de dónde serán las demás quests. Yo voy a ir a completar esta zona, que si mal no recuerdo es bastante aburrida, me temo. A mí no me gustó mucho questear por ahí. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Alonzi. Está entrando un hambre brutal en la vida real, en el juego. Vale, aquí a lo lejos veis como una pequeña ciudad de piratas, y es que son piratas. Su líder es un goblin llamado Schnotz. ¿Alemán? No sé. Pero hay que hablar con él. Bueno, no, primero hay que hablar con este bello coja brillante. Se supone que seré un agente doble, que se supone que me infiltro aquí y hago como si fuera un recluta nuevo de su armada. Hay que mezclarse con los invitados del mercadeo. Hay que relacionarme con gente. Con antisocial, que soy un pavo. Que se llama Glaber. Tengo que hablar con el escritor prolífico, supongo. No. Famosa privilegiada. Escritor prolífico 2. Ah, vale. Artista en ciernes. Hay que hablar con él. Hay que hablar con él. Joven aspirante a estrella. Con ella. Ella. Nos vemos. ¿Qué más? Embajador y caballero refinado. Vale, aquí está el caballero refinado. Un enano. Si queréis leerlo. Artista en ciernes. No, con esto ya he hablado. Con uno de estos al menos. Si queréis leer la historia. No, un maestro de vuelo. Pausad. ¿Con quién fa más? Embajador Laurent. ¿Dónde está el embajador Laurent? Qué bonito. ¿Quién cojones es el embajador Laurent? ¿Y dónde está? Aquí está. ¿En qué te puedo ayudar? Muy bien. Y ahora tengo que volver a hablar con el tío. Hay que joderse. Quests súper difíciles, tíos. Me muero con estas quests. Todo el rato volar de aquí para acá, de aquí para acá. Vale, dime cosas. Listillo. Nuestros enemigos caerán. Reúne 5 pelambres de coyote de desierto. Qué quest más emocionante. Aquí está Schnotz. Y quiere que te lleves al zorro del desierto. ¿Cómo? Oh, ¿tan lejos? Me jodas. Espera, ¿tenía más cuesta ahí detrás? No.
Y bueno, habéis visto que me salió también una quest de estas de matar buitres, no, ni siquiera sabía de su existencia, pero bueno, una quest más que nos cuenta. Cuando complete estas dos, ahora creo que voy a parar de grabar porque me estoy cansando, la verdad, mucho. Porque son muchísimas horas seguidas de juego y son las 6 de la mañana casi. Encima hoy no madrugo, pero me despierto en teoría, no me voy a dormir siquiera temprano porque me voy de viaje. ¿A dónde? No os lo diré, porque probablemente cuando suba este de todas maneras ya habré vuelto. 10 uniformes de soldado, pero bueno. ¿Y tú? Y tú me das experiencia y pasta y quieres que reúna 8 ídolos bien conservados. Y espíritus. Pues bueno, apenas nos quedan 29 quests para terminar con esto, si no me equivoco. Creo que sí. Y lamentablemente el siguiente capítulo será bastante aburridillo porque ya os digo, las quests de Snotz no me gustaron mucho. Pero sí que me acordé de las últimas quests de la zona. Tienen que ver con Harrison Jones, pero ya veréis, son muy épicas, así que el final será prometedor, acabará con un gran bang, literalmente. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca, Eusebio...